¿Todavía se encuentran ahí las personas trabajando? No, siguen trabajando ellos ahí, no se van a quitar hasta que descarten al 100%. Y siguen hoy, siguen mañana, nosotros nos sumamos el día viernes con ellos en apoyo. ¿Hay más? ¿Se van a unir más el día viernes? ¿Cómo cuántos serían ya en total? Nosotros vamos 15, vamos a ver si subimos la cantidad, porque el calor está muy pesado y la gente se agota bastante, pesado. Entonces vamos a tratar de subir, si podemos, lo doble que el jueves. ¿Como 30 sería? Más o menos, vamos a sumar. ¿Y ustedes cómo llevan su equipo? ¿Allá se lo prestan? ¿Cómo le hacen en ese sentido? No, el equipo, nosotros llevamos el equipo que utilizamos. Nos comentaron que ellos habían perdido su equipo en la brigada pasada. Y nosotros estamos sumando con todo el equipo, ya listo para bajarnos a búsqueda, igual que con la gente que se está sumando. Okay. ¿Ha tenido contacto pues con los familiares? ¿Tú tuviste contacto con las mamás? Sí, bastante, y el agradecimiento de parte de las mamás de los dos muchachos desaparecidos, ya que ellos se llevan 2 meses desaparecidos, mi hijo con ellos, y desaparecieron casi en las mismas circunstancias, ¿no? En un bar, igual, los unos en Tijuana, otros en Mexicali. Entonces, ¿tú ya tenías contacto con ellas desde antes? Sí, nosotros habíamos participado en la primera brigada, fuimos los iniciadores de la primera brigada en Baja California, en octubre del 2019, y ahí nos conocimos. Erika, ¿hay algo que deseas agregar? Sí, no, solamente agradecer a la gente, a la comunidad mexicalense que se sumó. La verdad es bastante el apoyo que nos estuvo llegando en hidrantes, en alimentos, y realmente siento muy agradecido con toda esa gente cómo se sumaron.